antiguas puertas que franquearon tantos hermosos caminantes, columnas de templos y ruinas de los dioses. Aquella imagen del agricultor tranquilo, un tanto romántica, a la Tolstoy, a la Turgenev, esa mezcla de escritor y trabajador de la tierra, ¿consistirá en eso el volverse viejo? Hola, ¿han visto por aquí a Octavia? Creo que andaban por la ermita. Vale, gracias. Dice que su padre era un comandante guerrillero, como el Che o algo así. Llegan con ella a urgencia, de donde la hayan cogido. La dejan allí como un trapo y ahí queda ella. Quisiera mostrarte un país lleno de alma y de belleza y decirte, refúgiate allí. Pero yo he nacido para no tener patria ni asilo, oh tierra. No habrá al final ningún lugar donde yo pueda vivir. Enseñarte sobre todo, mi niña, a saber aceptar para que no te hieran, a no cuestionarte lo que debe ser, a no empeñarte en trastocar las claves del mundo, y a que no me tomes a mí nunca como ejemplo. Ese es Matías. No, Matías el más pequeño. ¡Esa soy yo! Y pensar que se puede volver uno como niño, el tiempo dorado de la inocencia, de la paz y de la libertad, que existe a pesar de todo una alegría. Viejas y confortables estancias, una naturaleza generosa, es una felicidad que no se extingue. Escenarios magníficos de mi niñez. La belleza reinventada de una ciudad sumergida como un sueño. Imaginación. La
ganas de vivir. Y un espejo retrovisor empañado que nos liga a los recuerdos, sin marcha atrás posible. Naturaleza, historia. ¿Y qué fue de aquel muchacho fantasioso, inquieto, atrapado luego en el activismo y la pretensión de arreglar los desvanes del mundo? Y vuelvo a disfrutar de los míos, eterno retorno. Salvos, sanos, satisfechos. No deben sentirse restos de ningún naufragio. Nunca llegaron a embarcarse, ni tuvieron que sucumbir a ebriedad alguna. Querido Hiperión, es muy difícil ayudarte. ¿Sabes qué es lo que te consume? Lo que buscas. Lo que te entristece en todas tus tristezas. Es algo que existe. Está en ti. Tú eres ese mundo. Belleza del mundo, indestructible, fascinante en tu eterna juventud. ¿Cómo la ves, doctora? Ya verás cómo queda mi tren de niño. Es del hospital. Que son la muerte y todo el sufrimiento de los hombres. A tu sierva Octavia, cuya muerte prematura lloramos, para que y me sigue asaltando la imagen de aquel niño que frecuentó estos lúgubres espacios. Éramos, no obstante, felices. Aquí nos traían anestesiados a rezar. Velas, cantos de desolación, súplicas de perdón. Nunca entendí el porqué de las tortuosas imaginerías de la culpa. Hasta tal punto nos degradaban. Y ese oráculo aldeano recitando sus peroratas fúnebres. Pobre Octavia, ¿a qué rituales la condicionamos? Decorados para la sumisión y el oscurantismo, vuelve a sangrarme la herida que creía ya cicatrizada.
se reinicia, ya no hay duda, con una savia diferente. No hay vuelta posible atrás. Y desde esta renovación se nos hacen preguntas también diferentes que no podemos contestar. Se contemplaba como el peor de los castigos el atar al reo de por vida perpetuamente a un cuerpo muerto, a un cuerpo o a una genealogía, podría interpretarse, o a un condicionante social o a un país. Octavia pudo al fin desatarse.